¿Cómo cultivar las parras? La parra se adapta a numerosos climas. La podemos encontrar tanto en el norte como en el sur. No requiere grandes cuidados. Necesita sol, riego y buena fertilización, pero es sensible a las heladas tardías del mes de abril, donde se puede llegar a perder la cosecha de ese año. Esto no afecta a la planta, pues rebrotará por otros sitios. Las parras pueden ser para sombrear o para producción. En mi caso, es un sistema mixto. Plantación. La haremos al inicio de la primavera, bien con plantas de vivero, bien con estaquillas propias, ya enraizadas. El vídeo completo lo tenéis ampliamente descrito aquí. Poda. Se desarrolla hacia finales del invierno, durante los meses de febrero, principios de marzo. No me extiendo mucho en este apartado, ya que el vídeo completo de la poda lo podéis ver aquí. Poda en verde. Ahora vamos a ir viendo cómo se hinchan las yemas y cómo se abren para dar paso a lo que será el sarmiento. Cuando los brotes tienen 15 o 20 centímetros, hago lo que se llama la poda en verde, eliminando parte de estos brotes para descargar la parra y que haya una mejor aireación. Por aquí se le llama esta operación esborrecinar. En principio, elimino los que no tienen uvas y todos los brotes que nacen espontáneamente del tronco principal. Pero si la parra tiene un exceso de carga, también quito algún brote aunque tengan uvas. Lo importante es mantener un equilibrio entre el fruto y las hojas. Aquí podéis ver el vídeo completo. Riego. Aguantan bastante la sequía, pero hay que ir regando de cuando en cuando. Estas que muestro se riegan al mismo tiempo que riego el huerto. Fertilización. La haremos a finales de invierno. Si abonamos con estiércol descompuesto, un burdel lombriz o algún otro orgánico, podemos completar con algún fertilizante bajo en nitrógeno. 6, 15, 12, por ejemplo. Ya después de la recolección, podemos añadir al suelo estiércol y humus de lombriz para restituir los nutrientes que la planta ha consumido. Tratamientos. Al inicio de la brotación, podemos iniciar algún tratamiento contra el oidio a base de azufre en polvo y canelis, y contra el mildiú con oxicloruro de cobre o caldo bordelés. Ya a mediados de primavera, y si vemos que amarillean las hojas, añadiremos al suelo algún riego a base de quelatos de hierro para combatir la clorosis férrica. En verano es cuando la parra es más sensible a plagas y enfermedades. Atentos al oidio, mildiú, botritis y la yesca. Como productos ecológicos, utilizo sobre todo contra oidio, canelis y azufre. Contra mildiú, cobre y sobre todo aceite de neem más bicarbonato potásico. Y contra botritis, botristop y entre medio doy alguna fumigación a base de purindo con suelda rusa para aportarle potasio. Personalmente,
y aunque solo utilizo productos ecológicos, a partir del envero, o sea, cuando pinta las uvas, suspendo los tratamientos. Eso sí, muy atentos a las avispas y a los pájaros. Siempre que no sea una auténtica plaga, a estos últimos les dejo que vayan picoteando un poco, sobre todo los pájaros. Me gusta verlos revoloteando por el huerto. Las avispas es otra historia. Aquí muestro el destrozo que me hicieron hace un par de años. Y la verdad es que a estas no les tengo tanta simpatía. Los pájaros los controlo también más o menos con espejos y cintas de vídeo. No es un sistema radical, pero algo sí los ahuyenta. Embolsado. Es una práctica aconsejable para mantener los racimos en perfectas condiciones y preservar las uvas de las avispas y gorriones. Hay varios tipos de bolsas, de papel y de malla. Recolección. Antiguamente se decía, para la Virgen de agosto pinta las uvas y para la de septiembre ya están maduras. Ahora resulta que desde el rollo este del cambio climático se adelantan unos 15 días. No obstante, si queremos hacer vino, mejor que estén bien sazonadas. Así pues, yo las suelo dejar hasta mitades del otoño y unas cuantas las dejo para colgarlas en la caseta de la herramienta y así voy consumiéndolas hasta diciembre. Ha llegado pues el momento de la recolección, aunque ya hace bastante más de un mes que las comemos para postre, que es su función como uva de mesa. Pero el excedente lo vamos a transformar en vino. Decir que la calidad del vino de Parra es bastante inferior a la de las viñas y cepas. Ya hemos recogido la cosecha y ahora voy a mostrar cómo hacemos nuestro vino casero, pero esto será en un próximo capítulo. Si os ha gustado este trabajo, agradeceros si picáis en me gusta, ya sabéis, dedito para arriba, y podéis pasaros por el canal o el blog, que siempre vais a encontrar algo interesante. Hasta la próxima, amigos, nos vemos.